Hola a todos, bienvenidos. Bueno, esta vez les voy a platicar las curiosidades de el último video que subí. Bueno, donde fue lo del Panteón. En sí, esta video reacción no la pensaba hacer, porque para mí, pues este video del bosque, bueno, del bosque, no, del Panteón, fue como un poquito irrelevante. Pero hubo un comentario que yo creo que te lo voy a poner aquí, que me llamó la atención, sobre todo por los likes que tuvo. Va, entonces, la verdad yo no suelo estar así como que ya aclarando estas situaciones, porque pues se me hace un poquito irrelevante, sobre todo porque pues ya saben que generalmente mucha de la gente que ve tipo de exploraciones en general, sean normales o paranormales, pues para ellos todo es falso, ¿no? Ahora son expertos, ¿no? Y como yo se los había plateado, ¿no? Si quieres pensar que mis videos son falsos, está bien, no, no tengo bronca. Pues al final del día, mi contenido es público. Yo no entiendo qué necesidad de esa gente, porque siempre son El mexicanos. El peor peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y la neta, sí. Porque yo lo he planteado un buen de veces, ¿no? Vamos a contarlo, a plantearlo, sea mi canal o el canal que sea, que sus videos son falsos. Sale, está chido, ¿no? Y otro que se queja de que no. La gente que comenta, ¿no? Digo, pues a ti, ¿qué te afecta, ¿no? No lo estás pagando tú el video, no le estás pagando tú el explorador, no está afectándote a ti, o sea, nada. Y pues generalmente este tipo de gente tóxica se saca la de la manga, ¿no? La vieja confiable, es que le mientes a la gente. Y pues dices, pues no, no se le miente a la gente. La gente determina si quieren o no quieren creerlo. Eso no es tu responsabilidad. No eres como que la ley aquí en la plataforma, ¿no? Porque si esas fueras, estarías desmintiendo más del 90% de YouTube. Contenido en general. Entonces, que quieras aplicar esa, pues como que no va, ¿no? Entonces, pues bueno, no serían patadas de ahogado de ellos. Y siempre ha sido así. Incluso me han invitado a, ¿cómo se llama? Podcast, por así decirlo, a dialogar de esto, ¿no? Y pues yo generalmente no, ustedes saben que no soy así como de, por ejemplo, cuando alguien me ataca, no le contesto, no le tiro el video, no nada, ¿no? Así digan lo que digan, ¿no? Porque les digo, no es la primera vez. Pero como esta vez fue un comentario que tuvo, pues digo, varios likes y mucha gente creo que se quedó con esa idea, pues lo voy a aclarar, no tengo bronca. Empezamos. De todos modos, ya saben que este video lo puedes encontrar en el canal de Kraken. Por si no quieres ver el video normal sin que esté deteniéndolo, ¿no? Ahí va. Es donde encontramos, pues, un vato. Ahorita se lo voy a platicar. Digamos las curiosidades del video, por así decirlo. Ahí, pues, normal, estábamos explorando y, pues, apareció este tipo. Dijo que bote, hay que pasar a otro lado porque el perro es uno de acá. Ahorita les Vamos a platico. tener que irnos por debajo, pero por arriba, güey. Para quitarnos de broncas. Ay, güey, ¿qué es eso? ¿Ya viste, güey? Ok. Vaya primera. Primero que todo, yo en el video original jamás dije que era un brujo, un fantasma o lo que generalmente suelen decir los canales de este pedo de exploración. Yo simplemente dije, pues es una persona normal que anda ahí dando lata, ¿no? Si nos vamos al sentido de que, o sea, y pónganse a pensar esto ustedes, sobre todo a la gente que, pues no sé, luego ve los canales de exploración nada más para andarse quejando, criticando, bla, bla, bla. O sea, su pensamiento de ellos es, si tú te llegas a encontrar una persona, automáticamente para ellos es falso. Cuando realmente, realmente, sí te pudiste haber encontrado una persona. Entonces tú ya quedas como el mentiroso, porque tú no puedes controlar si alguien se te va a acercar. ¿Qué tal que pues a lo mejor sí, por no sé, por la razón que sea, un guardia, unos morros que anden también ahí grabando y por fastidiosos, por la razón que sea, se meten a tu video, ¿no? Para espantarte, para quererte jugar una broma, a lo mejor hasta ellos también te están grabando para ver cómo reaccionas, no sé, ¿no? Pero según la lógica de estas personas, pues uno es el mentiroso ya por eso, ¿no? Y ya te jodieron el video y ya quedas tú como el fake. O sea,
No es muy difícil, de verdad, y no es muy complejo entender este tipo de cosas, pero para que ustedes las entiendan, tienen que dedicarse a esto. No nada más es llegas y criticas desde el otro lado de tu computadora, ¿no? Y no hablo nada más de una sola exploración, porque pues obviamente si tú vas a grabar en una sola exploración, obviamente dudo mucho que te pase algo. Tienes que llevar tiempo, porque pues obviamente puede ser random cuando te aparezca algo o alguien. Estoy hablando de personas, ¿eh? No estoy hablando de que el brujo, que el fantasmita, bla, 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 ¿no? Entonces, como yo se los planteo, es cosa de sentido común. Esta persona yo no sé quién era, real. Hasta incluso más adelante se le ve como blanco, como si trajera sus tenis. Y luego también habían este tipo de gente también comentando, ay, es que trae tenis, es falso. Yo, pues güey, todas las personas usamos tenis. ¿Qué? O sea, si es un brujo o es quien sea, ¿no tiene que traer tenis? ¿Qué? ¿Tiene que ir flotando? ¿Tiene que andar descalzo? ¿Tiene que traer huaraches? ¿Cuál es el calzado que debe de traer para que tú creas, tú como criticón, que pues esto es real? Neta, yo sí quiero saber que me respondan eso. ¿Cuál es el calzado que tiene que traer? Porque pues, digo, todas las personas usamos tenis por comodidad, ¿no? Y más si vas a un panteón, pues es, digo, sentido común. Es que les digo, o sea, realmente la gente que critica, yo no tengo pedo, pero que digan cosas que realmente tengan sentido, ¿no? No nada más avienten el típico comentario de, pues, el güey criticó un envidioso. Y digo envidioso porque, pues, la neta, no nos hagamos tontos, ¿no? Esa cuestión de que me miente, no me gusta que le mientas a la gente. No es cierto. A ellos más bien lo que le molesta es de que la gente nos vea, la gente nos apoye o generemos dinero a costa de esto, ¿no? Tan simple como eso, ¿no? Y pues digo, yo, por ejemplo, si vamos a esas, me he metido en un buen de lugares que, a ver, desmiénteme eso, cuando me metí a la feria de Chapultepec, cuando me metí a una estación de policía y ahí estaban las patrullas guardadas, sin permisos ni nada de eso, ¿no? Pero de eso no hablan. Entonces, les queda muy grande la boca, al menos para mi contenido, ¿no? Y a lo mejor peco de soberbia, quien lleve tiempo siguiéndome, es más, así se las voy a poner, ¿no? Ya varia gente, obvio, no yo, me ha llamado rey del urbex, mexicano, obviamente, ¿no? Yo no me lo digo, yo no me puse ese nombre, la gente fue la que la puso. Y si ustedes recuerdan hace, pues, algunos años, pues la neta me metí a lugares que se suponía no se podía entrar, con guardias y todo. Ustedes vieron cuántas corretizas de policías, cosas así. Ah, pero eso también es fake, ¿no? Le pagué a unos policías. O sea, generalmente, como les digo, los envidiosos siempre para todo, todo es montado, todo, absolutamente, absolutamente todo es montado. Pero si es eso, entonces, ¿para qué ven estos videos? Aparte, como si yo tuviera esa necesidad de andar buscando policías y pagarles para que me correten. O sea, qué tontería. Aparte, me arriesgo más a que si muestro eso, me banee todavía más la plataforma. ¿Vale? Entonces, esto se los platico bien para que quede claro para la gente que, pues, luego comenta o que ve los videos. No hay pedo, critica. De verdad que critica. No, ni siquiera quito comentarios. Yo no soy como otros canales que te borran todos los comentarios de hate o te bloquean. ¿Va? Porque luego también, ay, es que hasta tu misma gente te dice esto. Pues sí, güey, ¿qué tiene? Es una crítica. Yo no borro los comentarios como otro porque no tengo nada que esconder. Tan simple, yo sí doy la cara. Así de simple. ¿Es una persona? Aclaro, esto no es una indirecta, ¿eh? También se vaya a sentir famoso con esto. Lo hablo para la gente que comenta. Vámonos mejor. ¡Hola! Cuando yo te quiero decir algo a alguien, no tengo pedo de decir su nombre. ¡Hola! Siento que nos están viendo. El güey creo que ni respiraba, no se movía, no sé qué pedo. ¡Hola! Pero sí me lo imagino ahí agarrado con su capita. O ¡hola! Concha, no sé qué era. Sábana, lo que sea. Fíjense que Lola, hay gente que, pues, como no sé si no haya visto mi canal, no lo sé, que luego dice, ¿por qué gritas sola? ¿Es peligroso o algo así? O, ay, es muy tonto que gritas sola esperando a que te conteste, no sé. Pues es que Lola es como, digamos, el eslogan de mi canal. Si tú llevas años siguiéndome, siempre al principio de mis videos lo hago. Entonces no lo grito porque esperando una contestación o algo así, sino porque es el eslogan. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tristemente la gente nada más llega a atacar antes de investigar. Y eso se llama ignorancia, ¿sale?
Al menos yo por eso siempre, antes de hablar o decir algo, investigo, mejor me quedo callado para no quedar como pendejo. Vámonos por arriba, güey. No sé si es una persona o no sé qué pedo, güey. Pero vámonos por arriba, que ya no sé ni qué. No recuerdo que estuviera ahí. Aquí otra parte. Ojo con eso. Sí, güey. Voy a repetir esa parte, fíjense. Ah, maldito anuncio. Se ve bueno este juego, eh. A ver, ahí va. Ojo. Ahí nos vamos, ahí lo dejamos. Ahí, güey, vente por acá. Ahí, güey. Sale. Yo la neta cuando lo vi, pues sí le dije al Tony, ¿sabes qué, güey? Vámonos. ¿Para qué nos acercamos? La gente luego también dice, ¿por qué no te acercas? Pues porque no quiero, a lo mejor me entra ahí un arma. Y pues yo por acercarme, para callarte la boca, para darte gusto, me puede pasar algo a mí o a la otra persona. ¿Ya me entienden? Entonces, pues no es muy confiable estarte acercando, no sabes. Miren, de entrada, ¿no? Si la persona está haciendo esas tonterías, pues no está muy bien de la cabeza como para que se te acerque, ¿no? Entonces te pueden atacar. Yo entiendo que la gente, algunas, piensen que estas cosas son falsas, porque están acostumbrados a ver canales que, pues sí, la neta, luego sí se pasan de rosca con las cosas que arman. Pero yo siempre lo he dicho, vive y deja vivir. ¿Qué te afecta? Va. No, es que ganan dinero de eso. Bueno, ¿qué quieres entonces? ¿Que se pongan a asaltar? ¿Que te asalten en el camión cuando vayas a algún lado? Sea como sea, es dinero, es un trabajo, porque generas obviamente un ingreso. Entonces, es muy simple, como siempre se los he dicho. Lo que les molesta es de que generen dinero mientras ellos, no sé, y lo digo con todo respeto, quien se quiera ofender, pues adelante, ya saben que yo nunca, o sea, no te lo tomes personal, pues, pero si te ofendes, te enoja, es por algo. Pues tú tienes que ir a trabajar en un horario normal, a un trabajo normal, y pues no ganas quizá lo que quieres, ¿no? Y digo, pues eso no es culpa de nosotros. La mediocridad, pues es tuya, al andar atacando, criticando, lo que sea, ¿no? Tan simple como eso, en vez de crear, pues, tu contenido, ¿no? Quieres hacer exploraciones, quieres hacer lo que sea, ¿no? Esa es una. Entonces nos fuimos por ello. La dos. Ahí se ve un corte. Lo voy a repetir una última vez. Uy, vente por acá. Ahí va. Ahí voy. Te vuelvo a poner el comentario por el cual estoy haciendo este video. Miren, es muy simple esto, pero de nuevo, yo entiendo que la gente no lo sepa. Aquí estoy yo para explicarlo. Y lo vuelvo a repetir, quien quiera creerlo está bien, si no, también está bien, no pasa nada. Al final del día, pues, es público mi contenido y cualquiera puede, pues, llegar a criticarlo, ¿no? Siempre y cuando sea con respeto, ¿va? Porque ya una cosa son burlas y tonterías así. Eso no es un corte. Eso es, lo podríamos determinar como un desfase, ¿va? A lo mejor me va a salir alguien en los comentarios diciendo, un desfase no es así. Mira, te lo voy a platicar hasta con manzanitas para que la gente lo entienda. En la parte 2, que es la que estoy reaccionando, esta es la primera parte de ese video, ¿no? Bueno, vamos a ese video. Que se me quite el anuncio. Con YouTube Premium. ¿Necesitas un alivio eficaz para la tos? No necesito nada. Su tecnología mucoadhesiva. Sale. Miren, ahí les va muy simple. Yo generalmente grabo con cámara. Va a sonar un poco tonto eso, pero sí, yo grabo con cámara y no con celular. Hasta apenas en este video fue que me animé a grabar con teléfono. Los que siguen mi contenido ya lo he dicho por qué, bla, 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 ¿no? El punto es de que este teléfono se supone es gama alta. Entonces yo lo estaba grabando este video a 30 FPS, que son los cuadros, digamos, la fluidez con el cual se ve el video, por si a lo mejor no está familiarizado con los términos. Esto sí lo explico bien porque esto sí ya está más hardcore, ¿no? No es como lo del güey este de negro que estaba ahí, que pues les digo, es cosa de sentido común. Eso sí lo explico casi casi como para tontos, porque realmente es sentido común, lógica, pero esto no. Esto sí lo voy a explicar bien. Si nos vamos a este video, se puede poner a 60 cuadros. Pero si tú lo pones a 60 cuadros, a partir de la mitad del video empieza a reproducirse con esa calidad. Presten atención a esto para que puedan entender por qué se ve ese corte.
Entonces, si tú pones este video, que es la primera parte de ese panteón, el video no te va a empezar a poner la fluidez de 60 cuadros hasta que va a la mitad. ¿Por qué? Porque la primera parte la grabé en Full HD a 30 cuadros y luego la grabé a 60 cuadros y los pegué. ¿Por qué? Pues simple, porque esta cámara de este teléfono está bien fea. Y cuando tú grabas con ella de noche, de poca luz, porque los teléfonos no están hechos para grabar de noche. El chiste es de que esta cámara flojea, ¿qué quiero decir? Pironea. Aquí lo vamos a ver. Fíjense cómo con poquita luz va a tironear. Es por aquí. Oye, vamos a otra aquí. Esta es mi linterna, la acabo de apagar. Estoy utilizando... Esta es mi la primera parte que les digo. Todo este pedazote que ya pasó se reproduce a 30 cuadros y lo demás a 60. Entonces aquí como traigo la luz de la calle, del panteón, ya apagué mi linterna. Yo no pensé que la cámara fuera a tironear tanto. Me sorprendió porque se supone, les digo que es un teléfono de gama alta, ¿no? Se supondría que debería de verse mejor. Es un Samsung S22. ¿Sale? Entonces vean cómo tironea, sí. Y se para y se corta. Ahorita van a ver. Es cuando grabo a Tony. Por eso ahí metí otro corte para empezar a grabar a 60 cuadros. ¿Cómo se ve la ciudad? Obviamente los tironeos no los manejas tú, o sea... Ahí vean cómo se ve todo cortado, como tironeado. ¿Dónde estamos? No hay necesidad de decírselos. Ahorita me acuerdo que también ahí con Tony se ve tironeado. Y si quieren les puedo hacer una comparativa con... mostrárselo un video exclusivo para que vean cómo se ve horrible. Ahí va otra vez tironeado. Por eso fue que dejé de grabar con ese. Ahora, ¿por qué entonces ese video se ve con, pues como un corte? No es un corte, es un tironeo que hace la cámara. Por eso les dije, empecé a grabar con el de 60 cuadros. Pero miren, aunque vamos a ponerlo así, más fácil se las voy a poner. Para quien no crea que es un tironeo, que ay no, es un corte y no sé qué. Usen de nuevo la cabeza, la lógica. Como para qué yo metería un corte. ¿Qué gano con ello? Ay, es que el güey desapareció. ¿No hubiera sido más fácil que entonces todo el tiempo que yo hice, que lo dejé de sacar de toma a pues, el güey este de negro, y en lo que subí las escaleras, hubiera sido facilísimo que yo le hubiera dicho, güey, escóndete atrás de un árbol, güey, quítate de ahí, güey, vete descalzo para que no te escuchen, y ya. No metía ni un corte, no había necesidad de meter un corte. Tan simple como eso, como para qué metería un corte. Y es más, aún metiendo un corte no afecta en nada. Va, porque pues obviamente, al momento yo de meter el corte, sale, se deja de, pues, ver el güey este, que es cuando volví a voltear la cámara. Miren, vamos a ese video. Deme chance, creo que es este, gente loca, sí, es este. Descubre Wix Studio, la nueva plataforma de creación web para agencias. Acuérdenme comprar YouTube Premium, banda, que se me olvida. Mira, tenemos mucho, mucho más aroma para que tu ropa huela. Ojalá que así les aparezcan anuncios cuando hagan mis videos como a mí. A todos. En mis propios videos, chale. Miren, todo ese tiempo, fíjense, ¿cuánto tiempo va a ser de que yo dejé de enfocar al este tipo y me subí a las escaleras a donde meto el corte? Cuenten cuántos segundos no tendría el güey este para quitarse y yo volver a voltear y ya no está. Y no había necesidad de meter un corte. Va, entonces, ¿en qué me beneficia? Sí se creo que sí se entiende bien, a pesar de que no soy muy bueno para explicar. Esta es una explicación a prueba de tontos. Espero, ¿verdad? Pues no sé si es una persona o no sé qué pedo. Ahí va, ahí ya lo saqué de toma. Vamos por arriba, yo ya no sé ni qué. Ahí vuelve a salir y a partir de ahí es... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segundos que tuvo para acercarse atrás de nosotros a paso grande o algo así. Quitarse, simple de ahí, ¿no? Entonces les digo, si hubiera yo querido montar algo, no hubiera metido un corte para que no se viera que estoy montando algo. Va, lo vuelvo a repetir, hay banda que sí hace eso y no sabe editar y mete a sus falsos, muy notorios como este tipo de cortes. A lo mejor piensan que la gente no se va a dar cuenta
o a lo mejor no saben editar, o no están a esa experiencia, no sé, ¿no? Lo que sea. Les digo que, pues al menos a mi parte, pues digo, lo pude haber evitado si eso iba a ser falso, pero pues no, ni es un corte, ni es nada. Pero va, les digo de nuevo, va, es un corte, aún así no me beneficia nada. Sale. Entonces volvemos a la misma situación. No es muy difícil entender este tipo de cosas, neta que no. Pero pues yo les recomiendo que si les gusta ver exploraciones, mejor dedíquense de verdad a disfrutarlas. Si no te gusta el canal, pues no lo veas. Si es falso para ti, está chido, pero pues no lo veas. ¿Qué necesidad de andar, les digo, de criticón, de envidioso? Y ya les digo la neta porque así son, ¿eh? Así es esta banda, les digo, y no me digan que no, porque todos conocemos un amigo, alguien que nos cae mal, un mexicano, y disculpen que les esté tirando, voy a parecer malinchista, pero pues las cosas como son, ¿no? La neta. Hasta los mismos mexicanos lo sabemos. Siempre hay otro mexicano que nos envidia algo. Ahora, no se vaya a sonar a que, ay, todos te tienen envidia, porque también se enojan y se molestan de esto. Pues quizá no todos, pero tú que estás criticando sin pruebas, sí puede ser eso. Porque si no, no me harías caso. Contenido. Contenido que a ti no te gusta ver. Porque el güey te cae mal, porque sus videos son falsos, porque se te hace súper tonto, por la razón que sea. Pues, ¿qué haría una persona inteligente? ¿No lo ves? ¿Para qué lo ves? Nada más, pues, te molestas, ¿no? O vas ahí a tirar hate. Pero si aún así estás insistiendo en ver el contenido, eso se llama envidia. Aquí en China se llama envidia. Va, porque estás forzando a tu mente a ver algo que sabes que no te va a gustar y te da coraje. Entonces, como se los digo, antes de criticarme intenta superar... Está bien verga esa frase, está cagada, pero fíjense. No, vayan a decir que soy americanista luego por andar diciendo eso. Pero pues sí, la neta, ¿no? Las cosas les digo como son. Generalmente cuando ustedes tengan una duda en mis videos, les digo, póngala. Siempre y cuando, no ofendan. Por favor, es lo único que les pido. Si tienes duda o de algo que crees que mi video es falso, con toda confianza lo puedes poner, pero explica bien por qué crees que es falso o por qué piensas tal cosa. Y yo lo desmiento, ¿va? O bueno, te aclaro tu duda. No tengo ningún problema, para eso estoy, ¿no? Para que pues disfrutes mis videos. Y a mí, sí me interesa cuidar mi imagen. A pesar de que un chingo de banda me la ha querido manchar, va, y pues, ya lo había dicho, el 90% de ellas son gente que yo he corrido del canal. ¿Por qué? Por mentirosos, por rateros, por huevones, que quieren que se les pague, todavía que le dan chance de salir en un canal con audiencia, con su propio fandom, y todavía te tengo que pagar. Cuando tú vas a una excursión, el güey que te va a llevar a la excursión no te paga a ti para que vayas, ¿verdad? Al contrario, tú le pagas a él. Y yo no les cobro un peso. Al contrario, todavía los llevo a lugares para que pues acá vivan la experiencia, ¿no? Entonces, pues estos güeyes enojados, cuando ven que se les corre del canal porque pues ellos lo provocan, no porque me caigan mal, pues salen ardidos. Y como ven que el canal sigue adelante y lo reemplazo fácil o nadie pregunta por él, se arden. Y esto también va para mujeres, ¿eh? Mujeres que han entrado al canal y también han hecho eso. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una cuenta fake y se ponen a tirarme hate por ardidos. Y eso es neta, ¿eh? Nada más que a diferencia de ellos, yo no me pongo a estarlos quemando y así, ¿no? Porque se me hace ridículo y se me hace caer en su nivel. Yo sí tengo cosas que hacer en vez de andar criticando pues canales que, pues la neta, me dan igual. Por no decir una palabra, me valen, ¿verdad? Y esto por respeto a ustedes, saben que es muy rarísimo que diga groserías. Por respeto a ustedes. Entonces, pues así está la situación. Creo que se entiende bastante bien. Aparte que yo lo he dicho un chingo de veces. Y disculpen, no la grosería. Yo no hago exploraciones paranormales. Lo he dicho todo el tiempo que llevo en YouTube, que apenas son 5 años este mes. Va, no. Llevo casi 5 años y medio, pero haciendo exploración, 5 años, haciendo puro urbex, clásico. Nada más que ahorita he dejado un poquito las infiltraciones porque no ando chido de salud, va. Pero pues bueno, entonces esto les digo, lo hago de verdad con cariño para ustedes, si tienen la duda,
Si tú crees que mis videos son reales y todo esto, pues discúlpame si te hice pasar un mal rato ahorita explicándote todo esto. Pero a veces me gusta, les digo, tener esa atención, hasta con los haters. Aún así tengo esa atención. Porque, pues pónganse en mi lugar, ¿no? No está chido que yo me arriesgue o nos arriesguemos con quien sea que vaya. Porque aún montando un video nos puede salir un loco y nos rafaguea y adiós. Aunque montes videos, ténganle respeto a esa banda, neta que sí. O pongan ustedes no respeto, pero pues no anden de pinches envidiosos. Se ven mal y al final del día no lo afectas en nada, al contrario, le das vistas. Y con mayor razón lo va a hacer y le das vistas, que al final del día es dinero. Entonces, sé un poquito listo, neta, pensar es gratis, no cuesta nada, de verdad que no. Va, y lo vuelvo a repetir, no estoy tirando una indirecta ni nada, el día que yo tenga algo que decir, se lo digo directamente así, si hasta puedo de frente. Yo no tengo esa necesidad de andar mandando indirectas o algo así. Lo malo es de que las cosas que digo le quedan un chingo de banda. Le quedan un chingo de banda envidiosa. Pero pues ahora sí que si se ofende a uno o si cree que es para él, pues el pendejo es él, no yo. Va, entonces neta se los digo con todo el respeto posible. Y mil gracias a la gente que me defendió en ese comentario. De hecho, como les dije, yo no tengo nada que esconder. Y en ese video, es más, ahí les va. En ese video, hasta yo mismo, yo fijé el comentario de la persona. Miren, aquí está el comentario, 45 likes, hasta le voy a dar like. Ah, tengo que hacer cuenta, olvídenlo. Es que no soy en mi cuenta. Pero yo mismo le respondí, ¿no? Que pone minuto 2:16, hay un corte en tu cámara. Y luego voltea la cámara y ya no está. Y se puede sospechar de que, pues, no es real. Ese es el motivo por el cual estoy haciendo este video, no por otra cosa. Porque vi que tuvo, pues, 45 likes. A mí se me hacen bastantes. A mí. A pesar de que el video tenga más de 20.000 vistas, a mí 45 likes son mucho. Entonces, por eso estoy haciendo este video. Y les digo, no tengo nada que esconder, porque si no, borro el comentario, lo bloqueo y fin del tema, ¿no? Como hacen muchos canales. Yo no. Hasta por eso lo fijé, para que todos vieran, y aquí también se lo expliqué. Sale, aquí también expliqué lo que acabo de explicar, nada más que aquí con más detalle. Sale. Miren, aquí está. Otro comentario. En mi parecer no es un corte de cámara, y la verdad es triste que hagan este tipo de comentarios desacreditando el trabajo solo porque otros youtubers hacen videos en vivo de 2 horas. No diré nombres. A todos nos vienen nombres a la cabeza, ¿verdad? Solo para conseguir lana. Y este canal que no pide nada, dicen estas cosas. Cierto, yo no pido donaciones. Y otros canales lo hacen chido por ellos. Yo no. Y eso que yo no tengo tantas vistas porque yo estoy baneado. ¿Qué quiere decir? Que menos ingreso a comparación de otros vatos que hagan lo que hagan, tienen muchas más vistas. Y aún así yo no pido donaciones. Yo me conformo porque, pues digo, bueno, eso de conformo a lo mejor suena un poquito fea la frase. Pero yo respeto a ustedes que pues la situación de México está bien hardcore como para yo todavía quererle sacar varo, ¿no? Pues no, no está chido. El día que llegue a pedir, no donación, algo a cambio como lo que es lo de la membresía, ¿no? Que, oye, pagas y yo te entrego varias cosas a cambio. ¿Va? Entonces no es una donación porque te estoy dando algo a cambio, ¿verdad? Y a mí no me late eso de te cobro 200, 300 pesos por una exploración privada como pay-per-view. Cuando todavía van y graban el mismo spot que ya han de haber grabado en otro lado y todo eso, ¿no? Ya al final del día, hasta eso a mí no me gusta, pero yo no tengo pedo que lo hagan. ¿Vale? Porque yo no soy envidioso. A mí la verdad me tiene sin cuidado quien lo haga adelante, si esa es su chamba, si esa es su manera de sacar su dinero para llevar a casa comida para su familia, pues bien por ti, ¿no? Mientras no andes robando, haciendo cosas así, pues malas, obviamente ilegales, pues que nos tenga sin cuidado, ¿no? La neta ya que se acabe esa banda tóxica, esa banda criticona, esa banda pioja, la neta, ¿no? Porque yo les digo piojos, parásitos, porque pues eso nada más andan ahí en las redes viendo qué critican, ¿no? Pero porque pues hace poquito, ¿cuándo fue? Antier, me parece, ayer, antier. También hubo un vato que ahí me empezó a tirar hate, ¿no? Y pues sí le dije, ¿no? Pues eres un parásito para mí, güey, porque pues nada más andas de criticón. Eres lo que criticas prácticamente. Y no tienes las bolas
de salir a hacer el contenido que pues uno hace, independientemente sea falso o no, independientemente, pero pues piensa que sí, porque van a lugares muy simples. Ya te quiero ver cuando te metas a lugares neta bien perros, pero así que neta que hasta haya vigilancia y todo, a ver si es cierto que todavía puedes seguir sosteniendo eso de que son videos falsos y bla bla bla, ¿no? Pues digo, es bien fácil criticar cuando uno es anónimo, ¿no? O cuando uno no hace las cosas. Pero bueno, ahí está su video reacción, ahí está su plática, lo que quieran. Les digo mil gracias a la gente que vio el video hasta aquí. Y pues de nuevo se los digo mil gracias a esa gente que de verdad siempre está al pie del cañón. A esta Sandra36 por defenderme. Digo, quien quiera arreglar algo, platicar algo, sin ningún problema. Y lo hacemos en su canal para que no diga que me quiero colgar de esto o generarme vistas o dinero. Yo no tengo esa necesidad de andar haciendo ese tipo de polémicas idiotas para generar. Ustedes lo han visto, yo jamás me he colgado de un canal. No hago colaboraciones más que con canales pequeños, porque un canal grande se entendería que yo me estoy colgando de él. Y aparte no hay muchos canales de exploración mexicano que tengan arriba de 500,000. Entonces no quedaría yo como el que se cuelga. Pero sobre todo a mí me gusta grabar con canales pequeñitos, ¿no? Lo mismo con las entrevistas. Vean a Miguel Ort, un canal argentino que para mí pues me habló con muchísimo respeto y no tenía ni 1,000 suscriptores. Pero pues neta, siempre la humildad antes que todo, cosa que a muchos les falta o se les olvida por los números que tienen. Y esas son cosas que, neta, un buen de cosas que tengo por decir, pero pues bueno, ahí a ver quién la capta y quién no. Vale, pues nos estamos viendo. Gracias por ver este videillo y nada más. Bye. ¿Cómo quito esta mamada? Ah, ya.